Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, que por diversas cuestiones habíamos estado fuera y que por esas mismas situaciones técnicas únicamente pues les estamos dando a conocer la información a través de redes sociales, y en este caso pues damos inicio con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en donde realizan 35 cirugías en segunda jornada de cirugías extramuros de mano. Y el compromiso atrae beneficios para la sociedad tlaxcalteca, subrayó la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, al acudir a la segunda jornada de cirugías extramuros de mano en el Hospital General de San Pablo del Monte. Con la participación de un equipo especializado, se realizaron 35 cirugías. Haciendo a cada quien lo que a cada uno nos toca, es lo que permite seguir dando pasos. Son pasos pequeños, parecieran pequeños, pero para las personas que van a recibir ahorita el beneficio y que ahora van a tener movilidad en sus manos o van a tener, a dejar de tener el padecimiento que tienen, es un gran paso. En las intervenciones se atendieron diversos padecimientos como mano hepática, lesiones por quemaduras, tumores benignos, mano congénita, quistes, entre otros. De acuerdo con el secretario de Salud, el apoyo de todos fue esencial para realizar esta práctica médica. Desde el primer momento que hicimos la propuesta de poder trabajar en cirugías de mano, la señora Sandra tomó el programa como propio y con su liderazgo pudo hacer que los DIF municipales de los 60 municipios del estado colaboraran para poder localizar a los pacientes en primer lugar, después para tener las facilidades para que los pacientes lleguen aquí, puedan ser trasladados, traerlos y después regresarlos a su lugar de origen, y sobre todo darle seguimiento posterior a los pacientes. El especialista Víctor Aspeitia señaló estas estrategias buscan llegar a familias de escasas posibilidades económicas. Y echando a dar esta maquinaria a nivel federal, convenciendo a algunos estados de lo que genera el gasto, pero que va directamente proporcional al beneficio de la gente que no puede ser atendida por una cirugía de alta especialidad como es la cirugía de mano en este país. Por otra parte, presentan a Xonotli, el cachorro de león blanco del zoológico del altiplano. Xonotli, vocablo náhuatl que quiere decir maíz blanco, es el nombre que lleva el cachorro de león blanco nacido a finales del año pasado en el zoológico del altiplano. El nombre fue elegido de entre propuestas realizadas por niños de Tlaxcala, algunas entidades vecinas y España, que participaron en el concurso convocado por el gobierno del estado. Este domingo, el zoológico del altiplano presentó al cachorro a las familias tlaxcaltecas. El gobernador Marco Mena, que asistió acompañado por su esposa Sandra Chávez Ruelas, dijo que este acontecimiento ha permitido que Tlaxcala resalte a nivel nacional e internacional. El nacimiento de, como se llamó en estas semanas, el cachorro Milagro, ha permitido que el nombre de Tlaxcala trascienda en México y en el mundo con este hecho. El pequeño cachorro de león nos va a ayudar aún más a mejorar el flujo de turistas hacia Tlaxcala. Y solamente me resta decirles que estamos muy orgullosos de que Xonotli se una a la gran familia tlaxcalteca. El nombre Xonotli está relacionado con Tlaxcala, que quiere decir lugar de pan de maíz, electo de las 301 propuestas recibidas, donde también participaron niños de Ciudad de México y Madrid, España. Los ganadores, Dafne González Betancourt y Santiago Ávila Meneses, quienes junto con otros pequeños que obtuvieron menciones honoríficas, recibieron obsequios de manos de las autoridades. En el 2017, el zoológico del altiplano logró la reproducción de 54 especies, detalló el coordinador general de ecología, Efraín Flores. También registramos nacimientos de especies como cebra, antílope acuático, ciervo zika, gamo europeo, antílope negro, guapití, venado cola blanca y ciervo axis, entre otros. En total, el año pasado se dieron 54 nacimientos, entre ellos el león blanco.
Luego de la premiación a los niños ganadores del concurso, se realizó la presentación oficial del cachorro Xonotli, que maravilló a las familias que se dieron cita desde temprana hora en el zoológico. Minutos después, el cachorro ingresó a la que será su casa y en donde podrán conocerlo de 12 a 15 horas, de martes a domingo, tiempo en el que toma sus baños de sol mientras se adapta a su hábitat. En más de la información relacionada a que el vecino estado de Tlaxcala analizan en Nativitas cambiar de sede la presentación de los batallones durante carnaval. Autoridades locales de Nativitas anunciaron que por las fiestas de carnaval analizan junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia cambiar de sede la presentación de los batallones de danzantes. El presidente municipal, Óscar Murias, detalló que estos cambios son por el sismo del pasado 19 de septiembre, donde la parroquia de la Natividad, ubicada al centro de la comuna, quedó severamente fracturada en cúpula y columnas. Mire, nosotros lo que vamos a buscar son los mecanismos a través del INAH, la coordinación para que las cosas salgan bien. Si es necesario recorrerlo o cambiar de lugar, lo haremos con mucho gusto. El carnaval en esta zona se caracteriza por vestuarios que hacen referencia a la batalla del 5 de mayo del estado de Puebla, al utilizar mosquetones con pólvora. Decirle a los que participan, hacerles esa reflexión del cuidado y del manejo que tienen que tener cada uno, porque aquí participan familias, tanto el padre como la esposa y los mismos niños. Entonces ahí nomás los hemos hecho la concientización de que maneje de manera adecuada el uso de la pólvora, nada más. Anualmente por las fiestas se llegan a quemar hasta 3 toneladas de pólvora. Este año la celebración se realizará el primer fin de semana de marzo. Por otro lado, cambiando de región y de información, permanecerá Ejército Mexicano en Texmelucan para seguir en el combate al robo de combustible. El comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, dio a conocer minutos antes de la ceremonia por el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que la presencia militar en operativos y recorridos en el municipio de San Martín, Texmelucan, sobre todo en la colonia La Purísima, considerado como un foco rojo por la instalación de bodegas para ocultar el combustible robado, les ha funcionado y han logrado desactivar varios inmuebles utilizados para almacenar el combustible, por lo que permanecerá el Ejército Mexicano en aquella demarcación, ya que además del hidrocarburo recuperado, se han asegurado alrededor de 300 vehículos dedicados al transporte del combustible. Por otra parte, en más de lo relacionado a este tema de la inseguridad, buscan retomar operativo Mochila Segura en Texmelucan, luego de que se diera a conocer que los municipios de Tehuacán y Texmelucan son considerados como foco rojo en materia de inseguridad. La Regiduría de Educación anunció que buscará restablecer el programa operativo Mochila Segura en escuelas de San Martín, Texmelucan, y debido a que se presentaron algunas inconformidades el año pasado, el operativo fue suspendido. Sin embargo, para evitar dicha situación, principalmente entre los padres de familia, solicitarán su participación y con ello hacer que el primer filtro del operativo sea en el hogar, pues ante la creciente ola de inseguridad, subrayó, es urgente retomarlo y por ello ya sostuvo pláticas con los responsables de la Dirección de Seguridad Pública y Gobernación para definir la estrategia que les permitirá retomar el programa en las escuelas del municipio. Y ya para ir finalizando con este primer bloque de información relacionado a la zona de Texmelucan, más de 7.000 personas disfrutaron y participaron en el Carnaval de Texmelucan 2018, con 26 contingentes de la cabecera municipal, sus 11 juntas auxiliares y poco más de 7.000 personas en participación y como expertadores. Se llevó a cabo por cuarto año consecutivo el desfile de carnaval en Texmelucan, suma de tradiciones, el cual inició en el monumento de la Esta Bandera y concluyó en el Zócalo de la ciudad, donde todas las cuadrillas mostraron sus habilidades en sus bailes típicos y costumbres de cada una de las juntas auxiliares que conforman el municipio texmeluquense. De esta manera concluimos con este primer bloque de información. Nos vamos a una muy breve pausa, continuamos con más dentro de lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito.
en Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Mi nombre es Maleni Morales Teixier y soy originaria del municipio de Huejotzingo. Para esta ocasión representaré a Elena, quien fue la hija del corregidor de este municipio. Y bueno, desde que era muy pequeña tuve el gusto por participar como la dama, ya que me llamaba mucho la atención este personaje tan emblemático en este carnaval. Y pues este año tuve la oportunidad de representarlo. Invito a los participantes de dicho carnaval a vivirlo de la mejor manera, ya sea que, pues para que tengamos un ambiente positivo y se disfrute al máximo, ya que además es el 150 aniversario de esta tradición. Además, invito a las personas que participen o que nos visiten en esta ocasión a partir del 10 de febrero hasta el 13 de este mes, para que vivan esta magia y tradición centenaria. Continuar con nosotros, damos paso a este segundo bloque de información en lo relacionado, ya le comentaba antes de ir a la pausa, de los municipios del octavo distrito. Delimitan autoridades de Coronango y Cuautlancingo territorio municipal. A través de la marcación mancomunada de puntos georreferenciales, los ayuntamientos de Coronango y Cuautlancingo redefinieron sus límites territoriales y serían próximas fechas cuando se signe una carta compromiso entre ambas jurisdicciones para formalizar los trabajos hechos en la materia y con ello también presentar la documentación necesaria ante el Congreso del Estado para su conocimiento y aprobación, ya que ambas autoridades han realizado recorridos para definir los límites y colocar puntos geofísicos con los que se delimitó el territorio con la intención de firmar la carta compromiso o un convenio y así ingresarlo al Congreso. Por otra parte, más de lo relacionado a aquel municipio de Coronango, confirma TEP violaciones a derechos políticos de regidor de Coronango. En sesión pública realizada el pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el TEP, declaró por unanimidad que el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa priista Ermelinda Makoto Chapuli fue omiso al no entregar copias certificadas de las actas de las dos sesiones extraordinarias de Cabildo del 16 de octubre del 2017. Además,
confirmó violaciones a derechos políticos al contabilizarle al regidor 2 inasistencias a las sesiones, las cuales comprobó se produjeron por no convocarlo correctamente, por lo que el DEP ordenó al ayuntamiento proporcionar la información y eliminar las inasistencias. En otra más de las notas, dentro de lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, Policía Federal recupera diésel y camioneta robada en Xoxtla. Este sábado, durante un operativo por parte de elementos de la Policía Federal que se llevó a cabo en la calle 5 de Febrero sin número en el municipio de San Miguel Xoxtla, luego de que se les reportara un vehículo abandonado del que salía un fuerte olor a combustible, se aseguró un camión con caja seca, el cual es propiedad de la empresa logística de transporte, misma que contaba con predenuncia de robo y se encontraba abandonado, encontrando en su interior varios contenedores con un total de 1.600 litros de diésel robado, que fueron recuperados y puestos a disposición de la autoridad ministerial federal. En otra de las notas, dentro de lo que es este segundo bloque de noticias, guardias forestales sofocan incendios en inmediaciones de Calpan y Cholula. Elementos de la Guardia Forestal de San Pedro Cholula sofocaron este fin de semana 2 incendios que se registraron en la zona del Cerro Zapotecas, y es que luego de 5 horas de intenso trabajo, los integrantes de la Guardia Forestal detectaron y sofocaron un incendio en el área natural protegida en inmediaciones de San Andrés Calpan, mientras que otro fue en San Gregorio Zacapechpan, en colaboración con elementos de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR. En total, se afectaron alrededor de 12 hectáreas y tras sofocar el incendio, se trabajó también en remover las brasas para evitar que el fuego se reavivara, dejando sin riesgo el lugar de los hechos. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, Morales Álvarez, edil de Huajotzingo, realiza 4º informe de gobierno. Este fin de semana, el edil de Huajotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo su 4º informe de gobierno dentro de lo que es el periodo extraordinario de gestión de 4 años, 8 meses, del que señaló se ha consolidado la transformación del municipio con la realización de obras y proyectos que hoy son una realidad gracias a la participación ciudadana. Aún nos quedan meses de trabajo arduo, los cuales dedicaremos a concluir exitosamente esta encomienda que ustedes nos han confiado. Pero también les digo que es tiempo de renovar votos, es tiempo de trabajo duro y planeado, es tiempo de volvernos a comprometer con nuestro Huejotzingo, respetando sus espacios públicos, sus calles, sus parques, sus áreas verdes, sus niños, sus jóvenes, sus adultos y por supuesto a sus adultos mayores. Amigas y amigos de Huejotzingo, no me resta más que agradecerles el hecho de haberme confiado el más alto honor que puede tener un huejotzinga, que es servirle a su municipio. Muchas gracias por confiar en mí, muchas gracias por confiar en su cabildo, muchas gracias por confiar en este ayuntamiento. Y principalmente no me resta más que decirles, como siempre lo he expresado, no tengo con qué pagarles la confianza que me dieron al abrirme las puertas de su casa, al decir yo confío en Carlos Morales y te voy a dar la oportunidad de servirme. No me voy a cansar nunca de agradecerles la oportunidad y la bendición de poder haberles servido durante estos 4 años de gobierno. Sin este respaldo que me muestran en este momento y que me han mostrado a lo largo de mi administración, simple y sencillamente les puedo decir que nunca lo hubiera logrado. Y por supuesto también de mis amigas y amigos que como siempre están presentes, que vienen de Puebla, de San Martín Texmelucan, de Tlahuapan, de muchos municipios de la región, tampoco lo hubiera logrado. Y por supuesto, sin el apoyo de mi familia, tampoco nadie logra nada. También con su apoyo, señoras y señores regidores, síndico municipal, secretario general, tampoco lo hubiéramos logrado. Y solamente me resta decirles a todas y a todos, muchas gracias por todo este tiempo de compartir con nosotros. Que Dios les bendiga por siempre a ustedes y a sus familias.
Muy bien, de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo y nos despedimos, pues uniéndonos a la pena que embarga a aquellas familias que en los últimos días han perdido a uno de sus seres queridos dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo principalmente, pero pues bueno, no solamente dentro de esta zona, sino también lo hacemos de manera general con aquellas otras personas, conocidos, seguidores de este espacio de noticias, quienes pues de igual manera por alguna situación hayan sufrido una pérdida familiar. Nos vamos, pásenla muy bien, lo invitamos a que nos acompañe y nos siga principalmente en redes sociales. Más adelante le estaremos dando a conocer el reinicio de la programación de Metrópoli Televisión, pero por lo pronto lo invito a que nos siga en redes sociales, ya lo sabe, nos encuentra como Garco Producciones. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión a través de YouTube y Facebook principalmente. Esto fue todo, esto ha sido Noticias al Día. Que tenga una gran semana.